días a todos, soy Falagón y bienvenidos a Mundo Pixelmon. Dos episodio número 40 y tanto, ya no sé si era el 50, ya no tengo ni idea, pero hoy es gala de liderazgo. Hoy, amigos de la metalurgia, uno de todos los participantes que participen en la gala, que es dentro de literalmente 26 minutos, saldrá líder, como líder de la semana. Daz dejará de ser líder y empezará a ser líder otra persona. ¿Quién será? Pues espero que yo, la verdad. Voy a dar mi máximo para intentar ganar esta gala de liderado. ¿De qué va la gala, Folita? ¿De qué va? La gala es, o va a ser, súper divertida porque uno es... el evento consistirá en capturar 3 Pokémon de tipo volador. Los primeros 3 que capturéis en un margen de 20 minutos se os darán Pokéballs especiales para ello. De esos 3 Pokémon escogeréis uno con el cual os quedaréis para siempre si ganáis. Una vez tengáis los 3 Pokémon, el jurado de dioses tomará las puntuaciones en base a un sistema basado en la rareza de los Pokémon, su nivel y su tamaño. Es decir, capturamos 3 Pokémon voladores, los más raros, el Shiny, el grande, el más nivel, el no sé qué, serán votados y ganará uno. ¿Cuáles son los Pokémon raros voladores? No tengo ni idea. No tengo ni idea de cuáles son. Son 20 minutos lo que tenemos, así que guay. Son 3 Pokémon, así que habrá que dar nuestro máximo. Ahora, veo bastante necesario, supongo que el Pokémon que cojamos nosotros, o sea, iremos con un Pokémon, sea de tipo volador. Creo que voy a ir con el Salamence o voy a ir con un Pokémon pequeñito que pueda volar para poder, digamos que, pillar a los voladores sin tener ni mucho problema, ¿sabéis? A ver, vamos al... A ver, tenemos aquí un PC. Un momento, tenemos aquí un PC. Hola, buenas tardes, querido amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? A ver, Pokémon volador. La MO vuelo, la verdad que vendría bien para un Pokémon que pueda volar y que pueda volar con él. ¿Qué Pokémon puede ser pequeño y que pueda volar? Firo, ¿cómo lo veis? A ver, Firo, es pequeñito. Uy, pero... Joder, qué mal, ¿no? ¿Qué está? Ah, no, pero este Firo es rápido de estos. No, pero es que no quiero que sea rápido de estos. Pues voy a pillar comida, ¿eh? Vamos a pillar comida. No quiero retretes, por favor. Vamos a dejarlos aquí. Vamos a dejarlos aquí, por favor, los retretes. Swillow. Me dicen que es Swillow. No tengo Swillow, chicos. Cramorant. Cramorant. No creo que pueda volar con Cramorant, en verdad, ¿eh? ¿Cramorant puede aprender vuelo? A luz, rayo, hielo. ¿No está vuelo? Vuelo aquí. A ver, Cramorant. Vale, sí puede aprender vuelo. Vale, ahora mejor, ¿no? A ver. Así que prefiero Cedep, si ganas Pixelmon. Vale, ahora. Al cero. Esto mejor, ¿no? Esto mejor, bastante mejor. Vale, vale, Cramorant. Va a ser Cramorant. Oye, pero qué hijos de puta. Pero qué cabrones. Pero me llenan esto de mierda. Pero cabrones. Pero cabrones. Hola. ¿Qué es mi habitación? ¿Es a mi casa? Porque está llena de retretres. Ni puta por llamarlos así, listo. ¡Retréteres! ¡Los retréteres! Yo no he sido, ¿eh? Sí, claro, yo no he sido. La te típica. Juro que yo no he sido. No tengo nada. Bueno, te puse un retrétere. Para que te hayan puesto 50 más, ya no es culpa mía. La típica, madre mía. Vamos a tener todo lleno de retréteres, te lo digo, ¿eh? Vale, Fola, estoy yendo. Yo creo que me da tiempo. ¿A dónde? Yendo por vallas. La valla maíz y andano. Necesito 3 de cada. ¿Para? Para hacer los inciensos y poder empezar a criar ya mismo hoy a Wobbuffet y a Mr. Mime. ¿Tenemos huevo, ¿vale?, del otro? Tenemos huevo, te lo estoy abriendo. Oh, sí. Sí, bebé. Vale, ¿cuáles has dicho que vayas? Voy a ir a pillar vallas maíz y andano. ¿No tenemos esas vallas? No, no tenemos, no. ¿En serio? O sea, no son, lo puedo de esas que, son de esas que se compran y valen 3.000 cada una. Entonces igual no me da para comprar todas, pero lo intentaré. Pues, escucha, las compro yo, tengo 84.000. A tomar vientos. ¿No tenéis pasta vosotros o qué? Yo tengo ahora mismo 20.000 tengo. ¿Te con 20.000 creo que me tiene que dar. Luego me lo devuelves en gachas. Me das ahí 5 gachas y ya. Yo está. Te doy. Si es que las gachas me las voy a tener que pillar para la piedra oval. Si es que no hay más. Por eso. Voy a pescar. Toca la piedra alba, porque no es oval, es alba. Eso, la piedra alba, perdón. Es que joder, es que la oval es la del loque, coño. Para evolucionar el puto. Mira, me preguntan si quiero coordenadas una tienda que tiene piedra alba. Pues por favor. Oh, sí. Señor Miguel. Lo mismo falso, ¿eh? ¡Ay, Brermaiton Robustez! ¿Cómo? ¡Grande! ¡Lo tengo! Tenemos 2. Queda el de Fola. ¿En serio? ¿Hembra? Dime que es hembra, por favor. ¡Es macho! El mío también me es macho. Me da igual, me los dais, los criamos y let's go. ¡Claro! ¿Vale así? Claro, me los dais, los criamos y a tomar por culo. Así no hace faltadito, ¿sabes? Son macho. ¿Si son machos los dos? No, el de Hardy era hembra, ¿no? No, eso es el Numel. Que no, el de Hardy es hembra, creo que también. Hardy. ¿Cuál? El Mirmite. No, es macho, te he dicho. ¡Ay, los dos son macho! Claro. Bueno, son gays, son macho. Gays, me da igual. De todas maneras, el Mirmite es muy fácil de conseguir. O sea, yo tardé igual una noche y te lo he dado 2 noches. A ver, que yo después de lo de ayer, sé que no me va a tocar nada. Que nosotros te ayudamos, concho, que ya casi hemos terminado y nos quedan 4 Pokémon. Contados. Mira, hay otro Vermail, lo voy a matar, ¿eh? Atento. ¡Oh! Atento. ¡Encontré las piedras! ¿Sí? ¿Piedra? ¿Está ahí la piedra? ¿Cuánto vale? Está la piedra alba, sí. ¡Vamos! Escúchame, esto sí lo hacemos, ¿no? Si uno de los 3 queda líder, que me dé los Pokémon, ¿no? Hombre, claro. Para conseguirlo. Sí, yo te los doy todos. Así vamos, que hoy, uno de los 3 tiene que quedar líder, amigos.
Tenemos que ir con un Pokémon volador y un Pokémon ideal para capturar Pokémon. Para el evento debéis ir con un Pokémon idóneo para capturar y con un Pokémon que tenga vuelo tipo helicóptero e inventario vacío. Tipo helicóptero, ya, bueno, ya sabéis, tipo helicóptero. O sea, a ver, que la gente no entienda lo de tipo helicóptero me produce un poco de... O sea, yo creo que todo el mundo entiende eso, ¿no? Que no es como aerodáctil, que es tipo un puto avión, ¿sabes? Claro. 22 niveles. Venga, voy a poner... Lo voy a gastar en... Y ahora en... Yo qué sé, tío, en flecha. Bueno, pues nada, chicos, ¡suerte! Vamos, chavales. Yo creo que se puede dar bien. Buenas, buenas. Hola, Goro. Desde por ahí, benvenutis a un nuevo evento de liderazgo. Vale, ¿estamos o no estamos? ¿Estamos ya todos? Para empezar. Ahorita, no está Fola. Ah, aquí viene. Justo se había ido al baño. Sí, he ido. Hola, buenas tardes a todos, amigos, amigas. Mucha suerte a los nominados. A ver si alguno puede dar la campanada, ¿no? Oh, vamos allá. Evento nuevo de liderazgo de capturas. De esto que está bastante guapo. La pajarería. En este caso, lo tenemos ahí delante, justo. Lo estáis viendo. Sí. ¿Se ven ya Pokémon desde aquí? ¿Tres Pokéball solo? Yo las tengo ya. Son tres, sí, son tres. Solo os cuentan tres. Así que elegid bien, ya sabéis. Vale, 15 minutos para atrapar. Así que, bueno, ya sabéis. Mirad y en busca de la Snitch dorada, que en este caso es el Shiny Dorado, ¿no? Me encanta. Tu Ganon es de mis Poké favoritos de la séptima. Bueno, el Talonflame también. Bueno, ya está. Yo voy con, mira, con esto, con Cramorant voy. Ojo, volar con Shiny en este evento, top, ¿eh? Es top, la verdad que sí. Pero yo voy con mi Cramorant. Es un flexeo. Voy con mi Cramorant pequeñito, pero valiente. Cramorant es buena opción, ¿eh? Bueno, pues ya está. Pues ahora vamos a empezar. Preparaos. Espero que todos tengáis las Pokéballs, que todos tengáis los dos Pokémon. Pero es que fijaos, se ve ahí el Crobat de Ruby, el Talonflame de Jackie, el Tucanón de Gona y el Flygon de Hardy. Es que qué bonitos, tío. El Talonflame me gusta mucho, por cierto. ¡Que empieza, que empieza! ¡Ojo! Sí, mucha suerte a todos, bueno, chicos. Suerte. Yo me voy a sala 5, como siempre. Y... Vámonos. ¡Suerte! ¡Vámonos! No me han hecho TP todavía, ¿eh? Es que entra en la puerta. Ah, vale, pues ya está. ¡A la entrada! Hay una de gatos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ole! ¿Y ya empieza esto? ¡Ya empieza! Ya empezó, ya... ¡Ah! ¡Vámonos! Será como alguien pide un jefe, va a ser increíble. ¡Ay, ay, ay! Yo no sé qué raro que no es raro ahora mismo, ¿eh? Te lo digo. ¿Cuánto tiempo es? ¿Perdón? 15. Dragonite. O Dragonite he visto dos, no sé yo si... Pero no, bueno, me da la sensación de que no, ¿eh? Yo lo pillo. No lo sé, yo creo que también lo voy a pillar, ¿eh? ¿Dragonite? Bueno. ¿En serio? What the yo fuck? Sí. No sé, es que me gusta. A mí también. Oye, Metagross no es volador, ¿no? Metagross no. Yo estoy aquí mirando, ¿eh? Hay Charizards por ahí. Uy, 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 qué raja. Aprovechad para matar. ¿Vespiquen, tío? Eso puede ser muy tocho, ¿no? Es muy pequeño, ¿no? Va, bueno. Ah, no, otro Vespiquen aquí, chico, nivel 50. No, no es raro. Vespiquen claro, no es raro. Dragonite, me está tentando el Dragonite, ¿eh? Ya, yo lo he pillado el Dragonite. Si hubiese un Megagarchon por ahí, es mío. Pero es que Charizard no sé si es que, claro, no sé si es raro, ¿sabes? ¿Y Sigilyph? Ojo, Sigilyph, ¿eh? Charizard están, tío, saliendo bastantes, he matado a uno ahora mismo. Es que hay muchos, ¿sabes? Es que ese es el problema, que hay muchos. Oye, ¿y aquí qué está haciendo? Ese Salamence, tío. Frigo, ¿sabes dónde se cura? Abajo, creo. No, ya, abajo me imagino, pero quiero decir. Ah, no, ni idea, ni idea. Mira, wow, a ver al lado de la puerta. Lo pillo, yo creo, ¿eh? No, chicos, hay nada. Yo creo que lo pillo ese, ¿eh? Hay acaba, para acaba de decir que había curar. Lo pillo, lo pillo. Lucha, Salamence. No, yo no he pillado ninguno, ¿habéis pillado algo? Yo he pillado un Salamence. No, yo he pillado Salamence. Pero ya aquí no sé qué está haciendo. Es que ese Salamence al 70, ¿eh? Uf. Tocho, ¿eh? Feliper, a mí no sé por qué, pero me da que va a ganar Gona hoy. Sí. Joder, pues como poniendo en la piel de los dioses, ojo, cuidado, cada vez que gane un nominado es un problema. ¿Ese Salamence de ahí no lo quiere nadie o...? ¿Qué nivel está ese? Pues lo voy a pillar, yo qué sé. Están poniendo healers en cada nube, ¿eh? Lo voy a pillar. Bien hecho, en verdad. Un Salamence, a ver, no es muy alto de nivel, pero... ¿Toucanon? Ojo, ¿Toucanon? No, ojo, me jodas. ¿Qué pasa aquí? Este Starly nivel 77. Vale, un Garchomp va ahí, entiendo que el Garchomp no es de... Buah, muero, de alguien, muero, muero. Ah, pues no, no hay daño de caída, menos mal. Me muero. Buah, es que hay tres Arqueops aquí. No me parece que sea súper raro. No, la verdad es que yo viéndolo ahora, no lo sé. O sea, acabo de un Jaulucha así nivel... un poco verde y pensaba que era... Nivel 60, yo he dicho, ¡ah! Voy a matarlo, la verdad. ¿Un Crobat? Ojo, Crobat. No me convence nada, otro, tío. Agarra a Dragonite para su casa. Chatota el 69. 65. ¡Hola, qué torta me ha metido! Un Dragonite, me tío. Me dice uno, presiona el TF4, porfa. Así súper... De Chinder. Para el lag funciona, se quita todo el lag. Braviary, tío. Braviary, Jumpluff, Tropius. Es que aquí abajo hay cositas. Sale Molga aquí también. No, no sale gran decir, cosa en esta nube, la verdad. Hay una altaria por hay que ahí. Matar, hay que matar. Nivel 70, pillo. ¿Qué dragones hay 70, voladores? Salamence, Dragonite. Yo voy a pillar. Pillo pillos, tío. Lo tienes justo enfrente, lo puedes cazar, ¿no? Entiendo. Tienes que sale un reset. Vale, pues iros a una. Yo me voy a una nube, ¿eh? Sale Dragonite, los mato. Para ir reset, creo, ahora. Yo tengo un Noiver aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues ojo. A lo mejor, ¿eh? Yo creo que tú. ¿Qué? A ver si lo veo. Discord, yo creo que también. ¡Natusaini! ¡Natusaini! ¡Ah, no! ¡Que es legendario de estos asquerosos! Me voy a cagar. Hostia, en su prima. ¿Qué susto me has dado, coño? ¿Qué susto me has dado, coño, Hardy? Es que era Shiny, tío, pero me cago en todo lo cagable, tío. Tío, el Noibar este me lo han quitado. Me han quitado el Noibar este. Me cago en la puta. No me jodas. Sí, me lo han quitado. Es que se mueve de arriba abajo todo el rato, súper raro, joder. Me ha rayado, tío.
Tío, había aquí un Pokémon que quería y ya no está. Vaya pedazo de Talonflame ahí. Es enorme. Sí, lo estoy viendo, bastante grande. ¡Madre mía! Es un titán. Ah, no, mira el Gliscor. ¿Qué nivel eres? 47. Hay un Aerodáctil ahí, chicos, también, ¿eh? ¿Me renta el Gliscor, tío? ¿Habéis visto algún Gliscor? Tío, ¿por qué yo no he puedo? Visto. Yo creo que el Gliscor puede ir bien, ¿eh? Además, evoluciona por objeto. Me parece algo. ¡Coño! Aquí hay otro. Solo estoy yo. Termine. Yo también he terminado ya, ¿eh? Yo también. ¿Qué tenéis? Bueno, ¿qué tenéis? Veremos a ver. Mira, te enseño. Tengo Dragonite. Buena. Salamence. Buena. Y Gliscor. 63, ¿eh? ¿Tu frigo? El Gliscor de niveles también. Yo tengo a Archops, 51. Toucanon al 68. Qué bueno. Y Crobat al 69. ¿No? Yo tengo Salamence 70 y grande. Bueno, no, no es muy grande. Pidgeot está bien. Pidgeot 70. También está bien. 70. Y Aerodáctil. Malo es que creo que el Aerodáctil es lo que. Creo que el Aerodáctil cuenta puntos, ¿eh? Me parece a mí. A mí es que me da la sensación de que pillé el Dragonite. El Salamence, tío. Salamence lo pillé al 35 y luego vi uno 50 y pico, tío. Yo me he aguantado el Aerodáctil y he pillado esto. Yo he visto muy poco Pidgeot, ¿eh? Es normal. Está bien, está bien. Y luego solo he visto uno de estos. No sé si era muy raro. Me lo he jugado. Pero yo he visto este. ¡Hola! ¡Delivery! Bueno, podría ser una. No lo he visto, Delivery, yo no he visto ni uno, ¿eh? Podría estar bien, ¿eh? Podría ¿qué estar más? Bien. ¿Qué es más has pillado? Y luego he pillado el que habéis dicho. Hostia. Talonflame y otro. ¡Dios, chaval! El Talonflame es enorme, ese. Bueno, cuidado. Tú eres oposita a ganar, te lo digo, ¿eh? Ay, Dios, joder. Ahora los nervios, los nervios. Es que es increíble porque llevo jugando a este juego, es la cuarta prueba. Y aún a día de hoy no sé qué es lo que renta o no renta. Es increíble, macho. En fin, yo creo que me he equivocado con Pidgeot, pero Pidgeot en el juego también es ultra rare. Aerodáctil, supongo que también será ultra rare. Y Salamence nivel 70 está bien. Lo malo son los tamaños, que no son muy allá, pero bueno. Oh, me dicen los dioses que están desempatando. Vale. Claro, mucho empate. Ultra rare, ultra rare, ultra rare. De hecho, vamos a compartir el número uno. Yo claro. Solo espero que Trolero diga top 1. Trolero, si es Hardy no va. ¿Por qué Trolero? Hardy, pero creo que tiene Trolero mejores Pokémon que Hardy, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Trolero tiene mejores. Lo ideal sería líder, Hardy o tú, y yo conseguir un top 7. O, si no somos ninguno de nosotros, que gane un nominado. Exacto. Bien. Yo estoy todo contento porque he capturado un oricorio que pone en habilidad próximamente. Que ni siquiera está la habilidad en el juego. ¡Ah, fantástico! Eso está guapo. Sé que me huele de que entonces ese oricorio no va a servir. Guapa, ¿eh? ¿En verdad? ¿En serio pone próximamente? ¿Y cuál es la habilidad? ¿Próximamente? ¿Cuál es la habilidad del oricorio? A Friego le dices Toyota y se ríe. ¿Qué tal, Noelio? ¿Ves? Es un buen público. Es público objetivo, Friego, es público objetivo. ¿El Nissan Pajero o el Toyota Pajero? ¿Cuál no, el Nissan Qashqai. Toyota no, era Kia Kona, ¿no? Kia Kona. El Kia Kona. Sí, sí. Antes de empezar a decir el top 7, aclaramos que los desempates se han hecho con la suma de Ubers de los Pokémon. Dicho esto, vamos a empezar. Ay, ¿cómo que la suma de Ubers? Que no, escucha, que gana… ¡Ojo, Zelin! ¡Zelin! ¡Hola! Va, se viene, ¿eh? Está bien. Se viene. ¡Oh! ¡Ay! Me sirve. Jo, qué bien el Team Trollar, Igor. Va a estar feo que no esté yo, ¿eh? ¡Ay! ¡Salud! Siempre va volando, ¿eh? Siempre un pasito por delante el sí, francés. La verdad que increíble. ¡Javi! ¡No! ¡Tienes estatua! ¡Le gané a Shadowne! Además, fijaos que es prácticamente. Ojo, líder, ¿Líder? ¡Oscar! ¡51! ¿Qué dices? ¿Y quién es? ¿Qué es el 1? ¿Y el 1? Ojo que puede ser un nominado, ¿eh? Sí, puede serlo, ¿eh? Podría. Habéis dicho Gona, ojo, cuidado. Redoble de tambores. Gana Gona, ¿eh? 100% gana Gona. Ojo. ¿Quién es? Joder, qué tensión, hermano. ¡Das! ¡Vamos, no me jodas! ¡Lleva dos veces! ¡Otra vez! ¡Tongo! ¡Dos veces seguidas! ¡Hostia, chaval! ¡Qué crack! ¡Qué grande, qué grande! Buah, pues sí que, ¿eh? Esta vez, este jueves sí, ¿eh? 5. Este jueves, ya, ¿no? ¿Qué 5. ¿Qué Pokémon llevaba Dazz? Es verdad. ¿Qué Pokés llevabas? Ojo, puto Dazz, tío, increíble. Gyarados, Salamence y Talonflame. Madre mía, con lo que ha ganado, no me lo puedo creer. Gyarados, Salamence y Talonflame. Es que, tío, esos Pokémon es que estaban muy fácil de capturar. Ha sido súper raro eso, ¿eh? Ha sido muy raro. ¿Top 3 se queda con un Pokémon? Creo que no. El top 3 tiene la estatua, aparte de los puntos. Vale, entonces tengo que borrar todos mis Pokémon. Pero bueno, hemos conseguido puntos. Frigo, tú lo has conseguido, ¿no? Vamos a poner un Rayquaza, ¿no? ¿O qué? Para que evolucione. ¡Ay, huevo de Wineout! ¡Oh! Bien. ¡Oh! ¡Rapidito, eh! Y Spinda y Mr. Mime tienen corazones de colores. La verdad que no pinta mal, ¿eh?
Nada, lo de edad es de locos. Vale, ¿os renta un Rayquaza Shiny? Sí, claro, claro. Que me en plan de estatua. Rayquaza Shiny no se puede pedir, ya te lo digo. ¿No? Lo digo porque Rayquaza es mi legendario favorito. Sí, sí, a mí me renta, pero que no te lo van a dejar pedir. Tiene que ser un Pokémon normal. Diría que sí. Yo voy a intentarlo. Intenta, intenta. Ve a por el huevo ya, ve a por el huevo ya, Jardín. No se pueden pedir legendarios de estatua. Eso sí, ¿verdad? Eso sí me lo oís, pero si puedo quedarme con el Pokémon, no. Y que te evolucione el slot 3 tampoco, ¿eh? Increíble, nada de locos. Escúchame. ¿Cómo lo veis? Ve a lo del huevo, ve a lo del huevo. Eso no lo ven. Ve a por el huevo antes de que te banen, porfa. Vale, yo voy a ir a por lo de las piedras. Vale, pues os doy a elegir entre Silvion, pero claro, no puedo pedir Silvion Shiny porque no lo tengo. Claro. Pues os doy a elegir entre Silvion y Megagarchomp. Megagarchomp, porque ya tuvimos un Silvion, ¿no? Perfecto. Vamos a quemar un poco, ¿no? La pesta ahí, 5000 bloques, loquete. O el Flegon Shiny. Cuidado, ¿eh? Vale, toma, Fola, te doy el Mantaic. ¿Dónde estás? Voy. ¡Oh, chavales! Bueno, hemos puntuado a todos. Está bien eso, ¿eh? Eso mola. Creo que esto prácticamente confirma a vosotros más el nivel y tal. Sí, no, esta semana tenemos Shiny también, ¿eh? Es que vosotros vais muy, muy bien, cabrones. Yo tengo que sumar. Yo creo que este mes se come. Yo tengo que sumar, todavía. Tengo que sumar el jueves y hacer todos los Pokémon. Vale. Hacer los bichos. Aquí compro piedras. La piedra oval y ya, o sea, la piedra alba y ya está, ¿no? Con eso ya evolucionamos al Kirlia, lo tengo. Es que solo tengo 5 Pokémon, chicos. Solo 5. Como otro huevo. ¿De Mr. Mime? No, del Wobbuffet. Plateados, por ejemplo, no me deja usarlos. ¿Tenéis reloj de arena dorado? Yo lo dejé todo en los cofres. Es piedra alba, ¿no? Sí. Ya está, ya tengo los huevos. Vale, hay que cambiar estos Pokémon, ¿eh? Pero qué fácil, qué rápido, ¿no? Lo he hecho bastante rápido, sí. ¿Era piedra alba, no? ¿Para Kirlia? Sí, ¿no? Ay, que he comprado dos. He comprado dos. ¿Qué has comprado dos? A ver, Kirlia es Evolvin. Venga, por favor, Kirlia. No me hagas la. No me troles. Es macho. Vale, me voy a ir a la nieve a buscar el otro Vermite, ¿vale? Vale, yo voy a ir contigo porque no. O sea, es que me falta, es que no sé qué me falta. Vale, aquí está el Galil. Ah, no, Toxel. Tengo que ir a por un Toxel. Vale, yo también voy a ir, Cuatro Pokémon, 5 Pokémon y me falta el Wubat y Slowpoke. El Wubat lo voy a mantener, lo voy a poner aquí. Dice uno, ¿cuánto falta para la gala de liderazgo? Una semana, bro. ¡Hoy búho! ¡Hostia, tú! Dice Zen. Hostia, estoy en la pajarería ahora mismo, ¿eh? No puedo atrapar ningún Pokémon. Pero hay un Bisspeak aquí que me está mirando con los ojos. Fue justo, curé y me quedé y se me quedó parado ahí. Pues se me ha vuelto a quedar igual y he dicho, no puede ser. Me he cagado vivo. Cuidado con eso, ¿eh? Ten cuidado, chaval, ¿eh? Cuidado con pues eso, estaba chaval. Curando solo. Que tengas cuidado, dicho. Tengo una piedra alba que he comprado de más. Porque soy. Sí, soy gilipollas. Bueno, nos servirá en un futuro para algo. Vale. ¿Para qué? No lo sé, pero. ¿El Toxel era por la noche o cómo va eso? ¿Tienes al Slowking todavía? No, no yet. Cámbiamelo, pónselo y te lo devuelvo. No, es que no tengo Slowbro, no tengo Slowbro. Ah, es verdad. No, es el Slowpoke, no es Slowbro. ¿Qué pasa con los Vermite? ¿Los han nerfeado? No sé. Ah, que es Slowpoke. Slowpoke con la Roca del Rey. Y intercambias evoluciona a Slowking. No, es Slowbro con Roca del Rey, ¿no? No, es Slowpoke. Ah, la puta madre que lo parió, güey. Vale, pues ya está. O sea, Slowpoke evoluciona al Bro o al King. Ah, yo pensaba que era. Vale. Cancela, sí. No, no canceles. He cancelado, ¿eh? ¡Ay, se ha perdido la Roca del Rey! Qué falso ha sonado, ¿eh? Sí, es verdad. Lo sigue teniendo, no te preocupes, Pola. Ay, madre mía. Yo es que le conozco ya. Entonces, me cago en mi puta vida. Madre de Dios. Me he cagado, pero literal que me he cagado, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Me la ha comido con patata! Hombre, hay que darle un poquito de juego a esto, hombre. Vamos a ver, el roleo, hombre. Es verdad, rolear da puntos, ¿no? Para la semana. No canceles que te lo quitan, ¿eh? Madre mía, he sufrido. Te lo digo que he sufrido mucho, ¿eh? He sufrido muy mucho, ¿eh? Estos ratitos merecen la pena, ¿eh? Carrilear a Fola merece la pena por le mete la pollita así poco a poco. ¿Qué dices, tía? ¿Cómo ha dicho? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos a hacer Uranguros y vamos a hacer Mawiles. Porque su Uranguro era hembra, el Uranguro de Hardy. Y vamos a hacerlos. Como lo estamos haciendo, ya está. Con huevos, punto, no hay más. ¿Con Spinda vale o tiene que ser Ratata? Quítalo. ¿Lo pones tú? Vale, pongo Oranguru, Ratata macho, vale, Oranguru hembra. Pues voy a abrir rápidamente. Vale. ¿Cómo tiene 28 millones ahí él? Vale, a priori ya está. Sí. A Oranguru le aterra Ratata algo más cada día. A Ratata le aterra Oranguru algo miedo, más cada día. Vale, tengo miedo de ese. Vale, tengo otro wine huevo de Mr. Mime. ¿Estos dos ya están contentos? Están que la traen cada día más. Hola, chiquets. ¿Qué pasa, amigo? Vale, mira a ver si hay huevo. ¿Qué tal la cosa? Que mire yo si hay huevo ahora. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sí, hostia, hay huevo, ¿eh? Ratas con monos. Holy shit, what the fuck, ¿y esa rapidez, Hardy? Porque le he dado con la cosa esa. Le he dado relojes, ¿no? Pero con uno vale ya. Tengo 5 yo de estos, ¿eh? Le doy otro huevo y no, así. No, le he dado 5 relojes dorados. Vale, tengo los dos wine out, los doy ya, ¿eh?
Pues sí, tráeme, vamos para allá. Venirse, os los doy y hago los Mime Junior. Era con un Magmar en el equipo, ¿no, Hardy? No. Sí, yo tengo un Magmar en el equipo. Bueno, Magmar o Camerut o cualquiera que tenga. Vale, tiene que tener. Yo justo lo acabo de poner. El Mime Junior tengo miedo, de que no de Mime Juniors. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Porque son con otro bicho, no es con un dito. No, que sí, si que sí, no te rayes, que sí. Qué guapo va a estar la rata recién nacida. Ya hay huevo. No, ¿ya hay huevo? Vale, pues ya está, los quitamos de en medio y… ¿Qué era lo siguiente, Hardy? Devuélvemelo, Languru. Pokémon 5 años, ¿eh? Magwile. Vamos a hacerlo, ven para acá, Hardy. Es verdad. Claro, cuando termine lo meto con dito. Cuando… Vale. Y más, entonces. Gradili, el fósil de Gradili. El fósil, uf. Vale, pues mira, voy a buscártelo. Vale, ¿y Pangoro? ¿Tenéis, ¿tenéis Pancham o Pangoro hembra? El mi mío Pangoro es… Es hembra, mi Pangoro, sí. Vale, pues… El mío es macho. Pues metemos los dos. Vale, me voy al océano. Netherbrick. Vale. ¿Netherbrick? ¿Estará abierto el Nether? Sí. Sí, claro. ¡Oh! Tenemos a Mime Junior. Vale, de locos. Nadando, me ha contado, Eso es. Tengo que quitar esta mierda. Este es. Era más fácil hacer otra parte. Pues no te voy a negar que sí. Estoy harto de los cuatro, tío. Tío, ¿cómo me han salido todos los fósiles menos los que estoy buscando? Escucha, necesito motivación. Fuego, ¿puedes hacerme un chavales? ¡Oh, chavales! Gracias. Bienvenidos a otro video más. Esta vez reaccionando. ¡Vamos a reaccionar, guagua! Vamos a reaccionar por petición popular. Me sirve, gracias. Todas las muertes de Permadez. Al rap de Permadez. ¡Ay! ¡Oh, chavales! ¡Hola! Cracket Stone Bricks. Ladrillos de piedra, pum pum. ¿Hasta cuánto bloque se puede poner? ¡Oh, un Toxel! Dime que eres hembra por lo menos, así puedo. Que solamente cuenta el que esté. O sea, un nivel. Si tú pones por encima, eso se tapa. Vale, Pangoro. ¿Todavía trolero? ¡Ay, sí! ¡Bien! Es bueno, tiene. Es justo la última de la forma que quiero. El huevo eclosionado, tengo un Oranguru, chicos. Vale, tengo que ir a llevaros. Me tienes que ir a traerme el Pancham. Lo llevo. Ya hay huevo de Mr. Mime, Otro, aquí hay otro, de hecho. Voy lo más rápido posible. El efecto entre Pangoro y Pangoro crece más cada día. El efecto entre Pangoro y Pangoro. Como si fuese Shaki Master. Son marido y mujer, ¿no? El Mime Junior no me lo habéis dado, ¿no? Es que aún no lo tengo. Ah, le falta otro. Vente para acá y hacemos el huevo. No hay huevo todavía, me cago en mi puta vida. Cero hada. El efecto entre Pangoro y Pangoro. No tiene relojes en la mochila, tío. Yo diría que. Magwai la cero hada, ¿no? Tengo 10 relojes aquí. 10 relojes aquí. Ya está, tengo huevo. Estoy hecho con el magma. Tengo huevo de Pangoro ya. ¿Cuántos llevamos? ¿Uno o dos? Ya está, ¿no? Ya está. Lío con Pangoro y su puta madre. Esa palabra, Y su wangi bingi dingi. Eso me ha gustado más. Winga wanga bungi. Vente. Me gusta. Venid, escondí el Pangoro. Juro, a ver, a ti trolero es el Oranguru, ¿no? Venga, toma. Tío, mi gacha diario antes de que es. ¿El Pangoro ya me lo puedes devolver entonces? Sí, voy al gacha. Estoy en Mordor, Voy al gacha. Cómprame 5 por lo de las vallas, que así las tiro yo. Me quedo sin pasta hoy, te lo digo. Vale, no, tengo ya a mi Cradily, o sea, ya listo. ¿Te compro cuánto? 5. 1. Píllame 5, sí, que como he gastado 20.000, pues mira, 10.000 cada uno. 5. Toma. 1, 2, 3, 4, 5. Agradezco. ¿Quién tendrá más suerte? Pues a ver. Vale, yo le doy ya. La primera. Yo también, venga, va. Se puede la ver, ¿no? La primera. Vamos. El que tenga más suerte se considera el que mejores cosas le hayan salido. Sí, obviamente. Pero creo que vas a ganar tú. Si nos toca costra a los dos, pues ya lo siento. Ya, pero hay costra buena y costra retrétere, ¿sabes? Venga, ¡ojo! Pues las Nido Ball. ¡Pañuelo elegido! Bueno, pues ya de momento va ganando Fola. Sí, voy ganando yo. Ay. ¿Qué te ha tocado? Retretre. ¿Retretre yo? ¡Ah! ¡Otro pañuelo elegido! Bueno, de momento va ganando, pero vamos, por paliza, Venga, 3, 2, 1. 10. Venga, por favor, un Pokémon y gano. Un Pokémon y. ¡Uy! ¡Qué lagazo! Sí, la verdad, los lagazos. Un Pokémon, tío. ¡Ah! ¡Los relojes! ¡Relojes! Bueno, GG, los relojes, GG. De momento sigue ganando Fola. Vale, tengo gacha diario también, Tengo gacha diario. ¡Vamos, ese Poké! ¡Vamos, ese Poké, Poké, Poké! ¡Hola, Master Ball! ¡Se ha quedado pillado en la Master Ball! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Retreteré! La siguiente, la última, Dos retretes, atentos. Otra gacha. No me lo puedo creer, joder. Otras 30 Nido Ball. He perdido 100% aquí, Vamos, ¡Modri! 73% han dicho que yo voy a tener más suerte. ¡Uf! La gente lo confundí. Y la gente que te ha votado a ti se ha llevado muchos puntos. Va, venga, va. Me quedan dos gachas. Vale, ahora la diaria, ¿Qué diaria?
Yo tengo la diaria ahora. Máquina de fósiles. ¿Qué diaria? ¿Qué diaria hay? ¿La gacha diaria? Ah, la gacha diaria. Yo la gacha diaria. ¿Te imaginas que haya hasta, una misión? Hasta que no quede. Un minuto. No, no, no. MT protección. ¡Guau! Wow, lo que yo quería, yeah, papá. Que está bastante bien, en verdad, ¿eh? A buenas horas, dile. Por en favor. Otro RT3. Nah, increíble. ¡Ole! Toma, ven, que te doy el Mime Junior, ven. ¿A mí? Yo los bebés los tengo todos. Dame al final, ¿no? El Pokémon ese que te he dicho antes que no tenía. ¿Cuál era? Zorua. Toma, Zorua, chaval. Me acabo de dar un Wubat con el huevo suerte, por lo que sea. ¿Qué dices? ¿Te da Wubat? ¿Pero si lo he cambiado? Mentira, me está vacilando. Te estoy vacilando. ¿What the fuck? Me ha dado un Wubat con el huevo suerte. Digo, joder, que zurdo más raro. Chat, ¿la habéis visto, no? Ahora ahí sí, ¿no? Es. Ahora. Vale, tengo ya Lilep. ¿Es Gona? La acabo de ver esconderse en el laboratorio. Si quieres, vamos y lo matamos. Vamos y lo matamos. Dormí, dormí. Está troleando, está troleando. Sí, sí, mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Gona! Se ha ido corriendo, se ha ido corriendo. A dormir. Uf, le he calentado, ¿eh? Sí, sí, yo también le he calentado. Luego te calenta a ti también, ¿eh? Puto Gona, tío. Cómo me estoy moviendo todo el rato para que eclosione el huevo. Es increíble. Uf, es que como pilla el Gona por aquí… ¡Ay, ya está mi Pancham! ¡Let's motherfucking go, bro! ¡A que no tengo a Minum, por lo que sea! No tengo a Minum. Acabo de ver un Minum aquí y no lo tengo. ¡It's Friday day! Dijo que van a quemarte la casa y matarte y poner obsidiana en tu tumba. Que se acerquen. Toma. Que se lleven ahí el… Toma, Mawile. Quieren matar a Noelio. ¡Qué pesajo Noelio, de verdad! ¿Noelio está, ¿está ahí? ¿Por ahí sentado? Está por ahí, ¿verdad? Pues el chat me dice… Van a matar a Noelio. No me rayéis. Ya está el Gona aquí, tío. ¡Qué pesado! No veas. Que no tiene nada que hacer, dile. Seguro que tenía todos los Pokémon, ¿eh? Dile, ¿tienes todos los Pokémon o qué? ¿Qué va? ¿Qué va? Pasa que está nominado y dice, ¿para qué voy a hacer nada? Está todo rayado, ¿eh? Te ha roto todos los cristales, ¿eh, bro? ¿A mí? Tío, puto Gona de mierda, loquete. Que como venga, le voy a meter una cantidad de flechas. A por la gacha, oe. A por la gacha, oe. Venga, por favor, ¿eh? Unos caramelos. Pinta mal, pinta mal. Troleado, puto. 32 de carbón, let's go. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, me encantaría que dejarais un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana con más. Bueno, parece que todo se va encandilando, pero va bien. Va bien el asunto. Mañana espero tener algún Pokémon con la habilidad oculta. Así que venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.